Muy bien, ya en el final quiero compartir con usted dos breves momentos a modo, a modo de ejemplo de lo que fue la LO presidenta de hoy, el número 28 por cadena nacional de la Presidenta de la República en Tucumán. Hoy podemos venir con la cabeza en alto acá a Tucumán en nombre de este proyecto Hablar de Independencia en serio. Frente a todos los tucumanos y tucumanas y frente al resto de nuestros compatriotas, podemos decirles que este proyecto le ha dado independencia al país y ha honrado el legado de los que tanto lucharon. Por eso creo que rendir homenaje a la independencia rendir homenaje a los hombres y a las mujeres que contribuyeron a ese 1816, porque antes de 1816 estuvo la batalla de Tucumán, estuvo la batalla de Salta, estuvo el cruce de los Andes. Bueno, primero una corrección, con todo respeto, a la Presidenta de la República, que seguramente con el fragor olvidó esto que se aprende en historia del secundario, ¿no? El cruce de los Andes fue posterior a la independencia. ¿Mm? Empezó más o menos eh, 18, 19 de enero y terminó el 10 de febrero. Le doy este servicio a la Presidenta de la República que, eh, tan eh, ensimismada en lo que estaba viendo ahí, eh, equivocó la fecha. El segundo punto, hay algo que tiene que ver con este uso espurio de la cadena nacional para hacer campaña, porque no lo quisimos poner. Eh, en, el, en la cadena nacional se lo mostraba Sioli. Un candidato del oficialismo. Una vergüenza, ¿no? Porque, digamos, un opositor debería tener la misma posibilidad de ser exhibido en la cadena nacional, ¿no? Entonces, ahora como Scioli es el candidato del gobierno, lo exhiben. Una vergüenza, una utilización espuria de lo que es la cadena. El tercer punto, la utilización de los actos patrios para ser... Electoralismo. Había muchísima gente que, por supuesto, genuinamente quiere a la presidenta de la República. Y hacia esa gente mi respeto. Ahora, eran todos parte de un aparato de campaña. Usted vio toda la bandera, la cámpora, el fulanito diputado, menganito concejal y todo eso. Una vergüenza. La plata que nos sale eso. El kirchnerismo ha transformado los actos patrios en actos propios. Y la presidenta va con la misma idea. Ha habido una refundación de la patria que fue el 25 de mayo del 2003. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Porque es el desconocimiento a mucha gente que luchó para que tengamos patria. Es una actitud absolutamente eh, reprobable, reprochable y lamentable. Y esto demuestra claramente esta actitud de apoderarse del Estado y la historia el kirchnerismo no solamente quiere apoderarse del Estado sino reescribir la historia y hay mucha gente trabajando en eso hasta trabajar hasta el final los hechos después por supuesto eh, dejarán todo esto de lado pero es in increíble esta idea que hace al relato, que es de un mesianismo impresionante, que no deja de sorprender. Y además es una demostración, primero, de lo que le duele a la presidenta dejar el poder. Efectivamente, aquí había un proyecto hegemónico de apropiarse del poder. Por la mayor cantidad de años posibles. Y hay esta idea de despreciar todo lo hecho por muchos argentinos antes del 25 de mayo del 2003. ¿Eh? En un momento del discurso, Cristina hablaba de eh, los congresistas del Congreso de Tucumán queriendo, y de quienes lucharon en estas batallas, Tucumán, Salta. Esas fueron las exitosas, hubo muchos que lucharon en Milcapugio, en Ayuma, que fueron derrotas, que pelearon en San Lorenzo y demás. Y equipararlo a lo del 2005 con Néstor Kirchner, con todo lo valioso que tuvo Néstor Kirchner de una oficina muy cómoda, con un discurso contra Bush. Comparar eso con quienes llevaron adelante esa hazaña es un despropósito absoluto. Propio eh, de quien se quiere se quiere presentar y se cree como un iluminado. Un dato más. No había nadie que no perteneciera al gobierno. La presidenta hablaba de esta convocatoria ¿eh? al diálogo de todos. ¿Qué convocatoria? Si hoy no había ningún otro, no había lugar para ningún otro que no pensara como la presidenta. Es esta pequeñez la que surge con esta claridad, con esta peligrosidad eh, de creerse que todo ha nacido con el kirchnerismo. Cuando usted tiene esa noción, por supuesto, el que piensa diferente es despreciable. Es lo que hace el kirchnerismo todo el tiempo. Y eso es antinómico con la democracia que nos merecemos y en la que queremos y necesitamos seguir viviendo.